hasta que no te pase a vos, no vas a entender. Clásico individualista, decido que no te quiero escuchar. Bueno, doctor Chamilla, muchísimas gracias por su tiempo y por la predisposición para con nuestro programa. Puntualmente consultarle sobre el caso de Leonardo Robles, este chico de 14 años que desapareció de su casa y apareció a los 5 días asesinado. Bueno, se realizó el juicio, se condenó a esta persona y usted estuvo integrando ese tribunal. Sí, fue el año pasado el que se hizo el juicio. Por supuesto, uno no tiene muy fresco desde los días del hecho esas cuestiones ahora en estos momentos. Pero sí recuerdo que fue un juicio bastante grande, digamos, y que tuvo muchas aristas en el sentido de el conocimiento que se tuvo de la forma de cómo se hizo el hecho, era el caso Telechea, si sí. no recuerdo, que esta persona fue condenada a 25 años de prisión, que fue lo que ha pedido la fiscalía, que es la acusación que traía por un homicidio simple. El artículo 79 del Código Penal. Y fue un caso que sí quedó marcado un poco también en la sociedad, ese caso, que es un chico consumidor, que tal como se ha demostrado allí durante el debate, de que el chico consumía, tenía en esa época 14, 15 años, no recuerdo bien, pero era muy chico, y ya desde los 11, 12 años que este chico consumía, y lo hacía con grupos de amigos. Y eso fue el hecho. Recuerdo que fue una noche que estaban, según los testigos por allí, claro, cuando suceden este tipo de hechos, nadie toma, nadie se droga, tomaban gaseosas, eso decían en el juicio. El hecho es que encerrada ya la noche, como a las 3, 4 de la mañana, este chico se dirigió, no recuerdo bien las horas, por supuesto, se dirigió a la casa de este señor, que supuestamente lo que quedó ahí en el juicio, le había quedado de dar pastillas, porque los chicos, no es el primer caso, casi la mayoría de los chicos que ingresan a este tribunal, ya sea por todo tipo de delitos, digamos, y cuentan que ellos consumen pastillas, es decir, estupefacientes, pero son pastillas de drogas prohibidas que tienen que ser con dos recetas para adquirir en la farmacia, como es el clonazepam, Valium, que eso es lo que ellos consumen. Y por lo general lo que ellos cuentan lo consumen con vino, se hacen el famoso cóctel. Como este chico fue a la casa de este hombre a buscar esas pastillas que le había prometido y bueno, de ahí no lo vieron salir más. Bien, ¿qué fue lo más llamativo de este juicio, doctor, teniendo en cuenta que, bueno, Telechea dice en realidad yo cometí el hecho, pero en realidad nunca lo cité y lo confundí con un ladrón, por eso lo golpeé, porque me defendí, pensé que entraban a robarle, eso quedó desacreditado, por supuesto. Claro, esa fue la versión del acusado, de que quería justificar su accionar de una confusión que él tuvo, de que estaba durmiendo en la casa, que había estado pelando una manzana, comiendo una manzana con un puñal prácticamente, una cuchilla de grandes dimensiones, y que sintió ruidos, vio una sombra, se abalanzó y como que lo redujo y que como un movimiento que hizo esta persona y bueno, y le atravesó la garganta con el cuchillo, pero que él pensaba que era un ladrón, esa fue la versión de él, que luego por supuesto que no supo qué hacer y que él lo desmembró el cuerpo y contó todo lo que hizo, o sea, reconoce todo eso él en el juicio. Bien. De que lo había desmembrado, es más, lo había eviscerado. Eso es lo que él contó en el juicio. Claro, porque decía que en la autopsia hay muchos factores que no podían determinarse de acuerdo a la descomposición y el estado, claro, que tenía el cuerpo. Él lo evisceró, es decir, le sacó todas las vísceras y dijo que lo sacó para que produzca menos olor. Porque él tenía experiencia, tenía un papá que trabajaba en un matarife, y él tenía experiencia también en trabajo de frigorífico, tenía experiencia también de enfermero y varias otras cosas que lo hacían un sujeto que tenía conocimiento de lo que estaba haciendo. Bien, ¿no quedó acreditado, doctor, que haya habido una persona que lo haya ayudado a él en esto? La familia un poco dudaba de un hermano de Telechea,
porque decía que también se encontraba en el domicilio y es insólito, digamos, que no haya podido escuchar todo lo que pasó esa madrugada en la casa. Sí, es una sospecha que hubo, pero no se pudo comprobar en el juicio, porque eran, si bien era un, digamos, en un solo terreno, uh-huh, eran casas que estaban separadas, porque el donde sucedió el hecho es en la parte de adelante de la casa, y para la otra casa donde estaba el hermano se entraba por el costado. O sea, se ingresaba por otro lugar y vivía hacia el costado, hacia la izquierda. Y hacia la derecha había en construcción como otros habitáculos, como para hacer un departamento aparentemente. Es allí, prácticamente del centro hacia el fondo y a la izquierda, a donde acabado un foso y ha sepultado los restos del chico. Y también le había puesto cal para evitar de que salga el olor. ¿Ha habido en la provincia algún caso de estas características, digo, tan grave? Recordamos el de Luigi, ¿no? Por mencionar alguno, pero digo, donde se trate de... Creo que son los dos casos que se dieron casi de la misma forma, uh-huh, que también había desaparecido y el cuerpo, y no se sabía como que el chico estaba muerto en este caso, igual que en el caso de Luigi. Pero que después, porque confiesa uno de los autores, se logra descubrir en el caso de Luigi también. Uno de los autores confesó dónde estaba el cuerpo, y estaba en una finca, en el campo, en un pozo de agua. En este caso también se descubre el cuerpo de este chico, de la víctima, porque el acusado había, sin estar todavía ni sospechado, lo habían detenido por una cuestión preventiva, porque la gente se iba a su casa. Y estando, digamos, demorado en la comisaría, él confiesa el hecho y dice a dónde está el cuerpo. Bien. Por eso lo descubre. ¿Por qué, me imagino que le habrán hecho esta pregunta, ¿no?, en el juicio a Telechea, de que, bueno, una vez que él confunde a Leonardo con un delincuente y, bueno, pasa todo lo que pasa y lo mata, la versión que da él, ¿no? ¿Por qué no llamó a una ambulancia? ¿Por qué no le avisó a la madre en vez de deshacerse de esa manera del cuerpo? O algo muy común que hacen las personas omisas. Claro, eso fue las preguntas de la fiscalía y también de la querella, de que sí, ¿por qué actuó de esa forma? Y él contestó a las preguntas de las partes diciendo que él se había asustado, que no sabía qué hacer, que después como que quiso dar una versión como que entró en un estado de amnesia, que no sabe qué es lo que hizo. Él dice que se acuerda que lo atacó, que hizo la acción con el cuchillo, y después como que se ha perdido, como que no sabe qué es lo que hizo. Y luego como que le vino como un flash, digamos así, se recordó y que dónde estaba el cuerpo, y que le dijo a la policía. Bien. ¿Quedó acreditado, doctor, el móvil sexual? Digo, porque dicen que había dudas de la sexualidad de él, que de hecho ya había comentado Telechea a unos amigos de la víctima, de que, bueno, le gustaba, y que lo citó, digamos, con la excusa del tema de darle pastillas o proveerle pastillas para intentar abusar de él. ¿Eso pudo quedar acreditado o no? Este tema, si bien no surgía de la acusación, de las circunstancias de la acusación, quedó verificado en el debate. Es más, él, a preguntas de la fiscalía, si mal no recuerdo, le dijo que él era bisexual y hasta explicó qué significaba, que era bisexual, lo que él negó de que él tenía alguna intención de, de sentimental o alguna cuestión sexual con el chico, eso lo negó, pero los testigos, amigos del chico, manifestaron en el debate de que este señor se había manifestado varias veces que él le gustaba ese chico, que lo quería ese chico, y que por eso él le daba las pastillas, porque eso es lo que dijeron, que este chico le daba las pastillas gratis y a los otros se las vendía. Doctor, usted tiene mucha experiencia, ¿no?, en lo que tiene que ver con todo lo jurídico, ha estado en juicios muy importantes. ¿Notó, percibió usted el arrepentimiento de Telechea con esto? Porque decían que es una persona perversa, que los estudios psicológicos le han dado, digamos, muy negativos, que es una persona que no se arrepiente generalmente de las cosas que hace. Claro, lo que pasa es que lo ha caracterizado psicológicamente y psiquiátricamente como una persona psicópata. Uh-huh. Y claro, el psicópata es una persona que no es creíble hasta cuando se arrepiente. Uh-huh.
Él decía, sí, en el debate que estaba arrepentido, pero de lo que había hecho, pedía disculpas a la familia, pero el perfil psicológico de él era que es una persona, como recién lo dije, psicópata, que era perversa y que ya venía con otros antecedentes de otros delitos. Es más, una de las testigos dijo que él ya se dedicaba a eso en el otro barrio, porque al barrio barrio 9 de Julio, si bien mal no recuerdo, que es en la Ramírez de Velasco, al fondo, hacia la izquierda, en ese barrio no vivía él, ahí vivía el padre y el hermano del al fondo. Él, después de haber cumplido pena de prisión, o sea, cuando sale, estuvo viviendo en el barrio Las Malvinas. Y ahí un testigo dijo que ahí él vendía, que ya lo conocía él de allá, porque ahí vendía droga, lo mismo que hacía ahí, que vendía droga a los chicos. Y él fue para, según él, a atenderlo al padre, que hasta en el debate quedó en suspenso una situación de una vecina. Dice que el padre estaba gozando de muy buena salud, a la noche estuvo con él, hasta jugando las cartas, creo que dijo, a la tarde. Y que al otro día, como al mediodía, preguntan al muchacho al acusado por el papá, y que dijo que todavía no se levantaba, que estaba durmiendo, que estaba cerca del mediodía, y cuando fueron a verlo, que estaba fallecido. Y él mismo dijo, decía antes, de que él sabía el manejo de drogas, de inyectables y todas esas cuestiones, y él era el encargado de inyectarlo al padre, también al hermano, un tío que era enfermo, también él era como el enfermero de todos allí. Como que quedó en sospecha la muerte del padre de él. Bueno, una cuestión de que no recuerdo si fiscalía requirió que se remita para investigación, no lo tengo en mente en este momento. Pero era una cuestión para investigar también el fallecimiento del padre, aunque ya han pasado bastante tiempo, pero no sé, ya una investigación a esta altura. En La Rioja, desgraciadamente, no tenemos por ahí los medios para lograr estudios científicos para determinar en una necropsia, sacar elementos para determinar si hay sustancias. O sea, todo tenemos que enviar afuera y desgraciadamente estamos muy atrás con eso. Bien, por último le pregunto, doctor, una de las cosas que requirió en este caso la querella es puntualmente que se cambie la calificación. Ingresó como un homicidio simple la muerte de Leonardo y ellos pedían en este caso que se aplique el agravante de premeditación, porque ellos dicen, si esta persona citó a Leonardo a una hora determinada con el tema o la excusa, digamos, de proveerlo de pastillas, y ya sus amigos les había comentado que tenía algún tipo de intención o de gusto hacia él, ¿por qué, digamos, no hicieron lugar desde el tribunal a este cambio de calificación, en realidad al agravante, aplicar el agravante? Claro, primero porque este hombre vino acusado por un delito de homicidio simple. Esa era la acusación. La fiscalía nunca la cambió la acusación, y de las circunstancias que se dieron dentro del debate, no surgió en ningún momento algo que demuestre la alevosía o que demuestre también ensañamiento, que eso nadie lo había pedido. Y me parece, no sé si la querella, cuando habló y pidió, no lo tengo presente el tema de la calificación, el requerimiento de la querella, pero tengo entendido que se refirió más al ensañamiento o a la alevosía. Lo que pasa es que hay mucha gente, y para la gente común y a varios abogados también, que nos piden, requieren al tribunal que se apliquen ese tipo de calificaciones, pero el aplicar varias puñaladas o desmembrar un cuerpo no significa ni ensañamiento ni alevosía. El artículo 80 lo califica esos hechos por el modo de matar, por supuesto. La alevosía es un ataque cobarde, el poner en situación de indefensión a otra persona y matarla. Y el ensañamiento es gozar, disfrutar del sufrimiento de la persona y matarla. Eso es las cuestiones que nosotros tenemos que ver. Y no se dieron. En cuanto a la premeditación, si era una cuestión, claro que la pensamos los jueces, pero no hubo una acusación.
Y se anula el juicio si los jueces calificamos de una forma distinta, agravando la situación del sujeto cuando no está en la acusación. Nunca puede ir el juez más allá de la petición del Ministerio Público Fiscal, que es quien representa al Estado y quien enarbola la pretensión punitiva del Estado. No podemos ir más allá. Si el Ministerio Público Fiscal lo ha calificado como homicidio simple, el tribunal no puede condenar por homicidio calificado. Se puede tener en cuenta la situación de la otra parte y se puede decir, sí, tiene razón, pero es una cuestión que nosotros no podemos ir más allá, porque él no se defendió de una calificante. El sujeto se defendió de un homicidio simple y de eso se trató la base del juicio. Entonces, el principio de congruencia, que es lo que le da ese soporte jurídico y constitucional al juicio, es ese, de que él es una garantía del imputado. Yo me defiendo de un objeto. Fíjese que el objeto procesal, que es el hecho, es inmutable. A él se lo hicieron saber en el momento de receptar la declaración en el juez de instrucción. Ese hecho no puede cambiarse. Claro. El hecho. Pero sí pueden haber circunstancias de ese hecho que sean calificantes. Pero el tema de la premeditación, ya que lo has mencionado, la premeditación significa que alguien planifica matar a otro. Pero no quedó configurado en este hecho de que él haya planificado matar al chico. Puede haber planificado hacerlo venir, como ponerle el cebo a la pastilla para tener una cuestión sentimental o sexual con él. Claro. Pero no sabemos si matarlo. Lo mató. Quizás el chico se negó a tener una situación sentimental y esa puede haber sido la causal, pero hay que demostrarlo en el juicio. Y los jueces, si no tenemos elementos probatorios, y deben ser objetivos y eternos al juez. Lo puedo pensar, pero si no tengo el elemento que me lo brindan las partes en la audiencia, con el testimonio, con el elemento probatorio, los jueces no lo podemos hacer. Esas son las diferencias. Por eso, muchas veces los jueces vemos que los abogados hacen alegorías, hacen discursos sin sustento probatorio. O sea, eso puede convencer a alguien que no es técnico ni profesional. Es decir, nosotros decimos que son alegatos para la tribuna, pero los jueces profesionales, cuando nos sentamos a resolver la situación en concreto, debemos fallar con prueba. Y eso genera más también, falsas expectativas por ahí a los familiares de las víctimas. Por supuesto. Y reclaman que por ahí los jueces no son justos con sus sentencias y demás, porque quizá, estaban asesorados de otra manera. Claro, y eso confunde a la gente el ser un buen abogado. El buen abogado no puede ir a prometerle un triunfo en un juicio porque no es él el que decide. Tienen actividades requirentes y son los jueces los que deciden de acuerdo a cómo han hecho valer la pretensión de cada uno. Las pretensiones se hacen valer por proposiciones fácticas demostradas con elemento probatorio. Es muy fácil decir mata con alevosía, mata con ensañamiento, pero no dice cómo ha matado con ensañamiento, cómo ha matado con alevosía y cuáles son los elementos probatorios que lo sitúan. Hay muchas veces que ni lo sitúan al imputado en el lugar del hecho. ¿Por qué? Porque se olvidan del caso y comienzan a hacer discurso para el público. Entonces, luego cuando no salen los juicios, los resultados, de acuerdo a lo que le han prometido, a quién le pagan los honorarios, siempre tenemos la culpa los jueces o el fiscal. Al fiscal muchas veces lo ataca la gente, porque cuando hay querellantes, los querellantes le crean falsas expectativas a la gente y le prometen resultados que muchas veces vienen y dicen, me adhiero a la prueba del fiscal, los querellantes, ni ofrecieron una prueba. Claro. Entonces, en el juicio hay que venir con estrategias. Y las estrategias son defensivas o en cuanto a la defensa o acusatorias, en el sentido de si le corresponde a la querella o a la fiscalía. Pero nosotros, de los años que yo llevo acá en la Cámara, he tenido dos o tres juicios que realmente no me han maravillado, pero me han sorprendido abogados que han hecho buenos alegatos basados en estos principios. Mm-hmm. Y en estos elementos, y no sucede todos los días. Gracias a Dios y a la universidad que tenemos acá muy cerquita, estamos teniendo unos abogados jóvenes que están saliendo con otro perfil, que van más al caso,
a comprobar las cuestiones y no a trabajar en el error de la justicia. Porque muchas veces están trabajando con el error, esperando que el juez cometa un error, esperando que pase el tiempo, y así no es ser un buen abogado, y eso es actuar de mala fe. Hasta con la sociedad se actúa de mala fe, porque todos tenemos que tener buena fe acá. Y hemos pasado por muchos casos a donde se lo ha dejado a la justicia mal parada, haciéndole ver a la gente como que son los jueces los que tienen la culpa. Nosotros decidimos en base a lo que se nos pone en conocimiento en un juicio. Y más en la Cámara. En la Cámara venimos a hacer un juicio en 2-3 días de una investigación que ha durado 3 años, con a veces 3 cuerpos de un expediente que tiene 3 cuerpos con 300 hojas cada uno. 900 hojas y ofrecen de prueba 4 o 5 hojas. Claro. 4 o 5 fotografías y todo lo demás es papel. Por eso es importante que exista una reforma judicial en esta provincia para que haya celeridad y eficacia en la justicia. Porque la justicia tardía tampoco sigue. Hijo mío, tu sonrisa y tu mirada iluminaban de una forma tan especial nuestra vida. La ternura, el amor con que te acunamos de niño, ya siendo hombre tú supiste regresarnos. Hijo mío, de tus manos solo tuvimos caricias y también consuelo y curación y arte. Tus escritos, tus aventuras, tus libros, tus imágenes nos quedan como un retrato de tu alma. Solo el tiempo nos dicen acomodará en nuestras almas los porqués y los te quieros y las flores y tu adiós. Muchísimas gracias por haber participado y presenciado, por supuesto, este nuevo programa del expediente. Vimos a Blanca, una mamá que probablemente nunca recupere el dolor de la pérdida de su hijo, pero ella decía, ¿no? Hay días que no me dan ganas de continuar, hay días que tengo que levantarme y luchar y faltan esas ganas. Hay días en el que lo sigo esperando, era mi hijo preferido. Pero de alguna manera, de acá lo que queremos hacer es agradecer y, por supuesto, desearle muchísimas fuerzas a Blanca por su testimonio. Y muchísimas gracias a cada una de las personas que han participado del programa. Esperemos que haya sido de su agrado, que hayan podido tomar conciencia, ¿no?, de lo que son las pérdidas en sí. Muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Hasta que no te pase a vos. No vas a entender, clásico individualista.